Uno de los principales argumentos que ofreció el actual presidente Andrés Manuel López Obrador cuando participó como candidato para el referido cargo fue el de combatir la corrupción. Incluso en los debates esa era la única respuesta y solución a todos los problemas de nuestro país. Y efectivamente, en México ese es uno de los flagelos que padecemos. Incluso en algunas personas pues es tan común que en ocasiones no se dan cuenta de que ciertas acciones, ciertas actividades representan un acto de corrupción. Por ejemplo, el pretender que porque se tiene un conocido o un amigo en una oficina pública, en una empresa privada, bueno, hasta en alguna institución religiosa, se pueden saltar ciertos requisitos o procedimientos para obtener un documento, un trámite, cosa que representa un tráfico de influencias. Pues lo correcto es pasar por el procedimiento, igual que el resto de la población que no tiene un amigo dentro de la organización de que se trate, cualquiera de que ésta sea, ya sea pública, sea privada o religiosa, como le había mencionado. Por lo mismo, esperaríamos que si se tiene al menos la sospecha de que dentro de los actuales funcionarios de esta, la Cuarta Transformación, se debería de inmediato iniciar una investigación a fondo y posteriormente presentar los resultados de la misma, y en el caso de encontrar delito, se proceda en consecuencia. Asimismo, tampoco se vale que antes de cualquier indagatoria, de cualquier investigación, se haga una defensa de un funcionario en particular. Así como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador en el caso de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, a quien se le atribuye ser el dueño de 25 propiedades con un valor de 800 millones de pesos, además de cuentas bancarias millonarias, mientras que el mandatario desestimó esta información que sale de la investigación periodística de Carlos Loret de Mola y cuyos datos aparecen en el registro público de la propiedad. Es decir, está completamente respaldado y documentado. No se lo sacó de la manga ni de ningún otro lado. Ahí están. Lamentablemente, para el presidente López Obrador, esto es un intento de desprestigiar al funcionario federal y menciona textualmente: podría parecer un contrasentido porque nuestros adversarios, a veces para él muchos son sus adversarios, los que se dedicaron a saquear, que ahora son opositores, quieren confundir y hacer creer que somos iguales, y no es así. Estos reportajes tienen que ver con los grupos de interés creados que lucraron con la llamada política neoliberal. Por eso, los ataques a Bartlett. Eso dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no se trata de encubrir las irregularidades cometidas por funcionario alguno. Así que espero que en este caso, como en cualquier otro, se aborde el asunto sin importar de quién se trate y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Si eso ocurre, entonces sí se podría pensar que estamos frente a una auténtica cuarta transformación. Y eso, al menos, debería ser la idea.